y de mis amigos. Disfruto también de la lluvia. ¿Cómo no voy a agradecer de vez en cuando un buen aguacero con estas efusiones de amistad que constantemente me dispensan mis palomas? Ah, pero ahora yo soy una estatua feliz. Porque es bueno que sepan que no siempre estuve yo aquí. Aquí, que es lugar apropiado para quien, como yo, forma parte de la imagen histórica de mi pueblo. También aquí se perciben los cataclismos y las bienaventuranzas que estremecen la vida del mundo. Por eso, no me sorprendí cuando mi pueblo, que aparentemente había hecho las paces con la vida, un día... pero es mejor que no sea yo quien les cuente la historia. Thank you.
Buenas noches, doña Luisa. Buenas noches. ¿Y usted por qué no fue? Buenas noches, amigo mío. Sí, hoy es el día de las pequeñas ovejas. Y yo siento dentro de mí la canción del pastor. Yo sé que hay que llevarlas por el camino, y serán llevadas. Piedras, eso es, piedras. Es preciso darles piedras para construir los cimientos. Yo comprendo hoy, esta noche, el deber ha llegado hasta mí. Ha llegado hasta mí como una puerta gigantesca, abriéndose, envolviéndome con su gracia santificada. Y ese deber me llama y me dice, comulga, comulga conmigo. Y recibe las armas, el cetro y el emblema de lo infinitesimal. Somos estrellas para iluminar, para alumbrar la oscuridad del cosmos. ¿Quién es? Soy yo, el observador perenne. Mi amigo el periodista. Qué gusto que esté todavía por aquí. Habrá visto, ¿eh? Todos mis hijos. Hermoso, ¿verdad? La verdad es que desde mi época de soltero no había visto tantas beldades juntas. Todos son hermosos. Amigo periodista, sus reportajes, su trabajo como periodista lo mantienen en contacto con otros lugares, con el Capitolio, por ejemplo. ¿Qué dice su periódico? No, la verdad que la gente se enferma, muere, pero nacen nuevos niños. Siguen sujetos a las mismas leyes de la biología y del hábitat. No, los titulares, los resultados de la revolución. Pues veamos. Ha llegado un subsecretario de Estados Unidos con una oferta de ayuda. También un diputado de Rusia con el mismo propósito.
Una delegación comercial del Japón, en ruta al Paraguay, se desvió a la capital. Las opiniones... No importan esos extranjeros. Yo quiero saber de aquí. Oh. Hemos pasado una revolución que se ha convertido en una fuente de inspiración. ¿Dónde está estado? ¿Los poetas, los eruditos? Creo que aquí tenemos tal. Primero de marzo. Inés de Silva, de 12 años de edad, compuso una oda a la madre patria, que fue leída ante una reunión de las hijas del Santo Trial. Dice así. Surge la aurora triunfante, sus rayos de oro lanzando, madres y padres y niños siempre adelante, marchando. ¿Cuál río caudaloso? ¡Basta ya! Usted se está burlando de mí. Le hago una pregunta sencilla y tonto. Yo no hago las preguntas por capricho. Yo quiero obtener de usted un sincero consejo. Estoy a sus órdenes. Le ruego que me perdone. No tiene importancia. Sin darnos cuenta, estamos llegando a mi casa. Pasemos para brindar a la noche con un poco de brandy. Acepto con mucho gusto. Sí, amigo periodista, sí, antes todo era mucho más sencillo. Sí, antes los impuestos se recaudaban, pues, puntualmente. Una vez al año se sometía el informe, informe que, claro, nadie le hacía caso al informe. Dos o tres veces al año, pues, había unos cuantos discursitos. Besos a los niños en las escuelas y pare usted de contar. Pero ahora no. Ahora, amigo periodista, todo es distinto. Bueno, al menos yo lo presiento así. Pero siéntese, por favor. Gracias. Pues yo no creo que haya motivos en realidad para preocuparse. ¿Motivos para preocuparse? Pero oiga, ¿usted se imagina que yo soy un niño? No, naturalmente que no, no quise decir eso, pero... Pues no se equivoca. Sí lo soy. Sí que lo soy, sí. Amigo periodista, cuando yo era muy niño, sobre los pies de esa vieja estatua que hay en la calle Rodríguez, yo me hacía la ilusión de que algún día otro joven soñador ocuparía mi lugar. Sentado también a mis pies. No sé, pero me parecía continuamente que al doblar me esperaba un destino significativo. Pero no. El niño quedó atrás, vino la guerra, me hicieron alcalde, amasé una fortuna y nunca me volví a preguntar a dónde había ido a parar aquel destino mío. Pero ahora, de momento, todo es tan distinto. Ahora hay gente joven en el Capitolio clamando por despertarnos. No sé. Posiblemente esté viejo y comience a hilvanar tonterías. Pero yo recuerdo siempre, siempre... aquel sueño de niño. Oh, perdóneme usted. ¿Ah? Ahora soy yo quien debe pedir disculpas. Pero créame, es cierto, han sucedido tantas y tantas cosas nuevas que yo me siento completamente confundido. Le he preguntado qué es lo que hace la gente en otros pueblos, porque... Es simplemente porque yo mismo no sé qué hacer. Pues lamento decirle que no creo ser yo la persona que pueda aconsejarle. Pero yo necesito discutir esto con alguien, ¿no? ¿Qué le parece a usted tal vez
¿El Consejo Municipal? El Consejo Municipal. Pues mire que sí que tiene usted razón. Si el Consejo está para eso. El Consejo está para aconsejar y para acrecentar. Pues sí, señor. El proceso democrático al servicio del pueblo. Tiene usted una mente clara, muy clara. Pues claro. El Consejo será convocado. Nuestro amo, gente de este pueblo, nos ha lanzado un guante. Un guante que no podemos dejar ni un solo instante sobre el polvo del camino. Debemos levantarlo. Debemos aceptar el reto para conducir, para guiar el venturoso porvenir que le aguarda. Amigos míos, nuestros más grandes poetas revolucionarios, nace la nueva aurora. Y yo estoy seguro de que nosotros abordaremos esa nueva aurora con imaginación, empeño y con energía. Y ahora, compartamos el fruto de vuestras mentes fecundas. A ver, doctor, ¿qué nos ofrece usted? ¿Yo? Pues... pues, es el sueño de mi padre, establecer una clínica. Creo que costaría mucho dinero. Como un gesto amoroso a su memoria, podría llevar su nombre. Ya le dije que costaría mucho dinero. Sí. Me temo que sí. Sin embargo, es una idea muy generosa que debemos tomar en consideración. Señorita, tome nota. Puede que después estemos en disposición de discutirla. Gracias. El agradecimiento está de nuestra parte. Y no tendría nada que decir nuestro agente de pompas fúnebres. En este mundo, casi todas las cosas perecen inevitablemente. Y apenas muere el eco de la hazaña, el nombre del hacedor se pierde y se olvida. Nombres preclaros que hoy resuenan de ribera a ribera, mañana habrán enmudecido. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros ahora, cuando todavía palpita el hecho, perpetuar su memoria para que no sean enterrados en la tumba del olvido. ¡Maravilloso! ¡Es maravilloso! Podríamos comenzar poniendo nombres nuevos a las calles. A la escuela. Al cementerio. A la farmacia. Un momento. A la iglesia no permito que me la toquen. Una idea muy significativa. Siempre he pensado que nuestro pueblo debía tener un parque con el nombre de la República. Y un parque de la independencia. ¡Un parque de la liberación! Pero es que solo hay un parque y ya tiene nombre. Y aunque descuidado, todavía conserva el nombre de don Rodrigo II.
Pues le cambiaremos el nombre. Descartemos todo recordatorio triste de un pasado denigrante. A sembrar y a cultivar lo nuevo. Destrocemos para siempre todo lo viejo. Está decidido, señores. Cambiaremos todos los nombres. ¡Un acierto perfecto! Hemos acertado, ¿eh? ¡Indudablemente! Habrá una avalancha de justicia, de arte y de poesía. ¡Precedente notable! ¡A propósito loable! ¡Y económicamente aceptable! Señora, son órdenes de su excelencia. Pero, santo cielo, si hace más de 40 años que esto se conoce como la calle Arsenal. Y si le van a cambiar el nombre ahora, ¿cómo la gente nos va a encontrar? Todo el mundo sabe dónde queda su negocio. Sí, pero ¿qué va a pasar con la gente nueva que venga al pueblo? ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué está excitada? Pues nada, sucede que ahora estamos en la calle de la Paz. ¡Qué curioso! Al final de la calle han puesto calle de la Hermandad. ¿Se da cuenta usted, señor planificador? ¿Que ya comenzó la confusión? Dame aquel papel. Óigame. Mire. Al remover o alterar las viejas y acostumbradas señas, las gentes no sabían ni dónde estaban, ni a dónde iban, y muchas veces ni siquiera de dónde venían. El eficiente sistema del administrador de correos, producto de toda una vida de... cayó en el caos. Y si se queja, dile que es por su culpa. La sombra del dictador todavía domina nuestro pequeño valle. ¿Qué podemos hacer, amigo mío? Tú que has velado por nosotros durante tanto tiempo, ¿tú piensas que...? Don Rodri... ¡Pero cómo no me había dado cuenta antes! ¡Canalla traidor! ¡Está el abogado! ¡El licenciado! ¡Licenciado! Venga conmigo, tenemos que reunirnos. ¿Le han dado mareos? No, todavía no. ¡Doctor! ¡Doctor!
siento molestarle, pero nos hemos olvidado de un asunto muy importante. Sí, voy enseguida. Puede retirarse. Se trata de un pequeño olvido por nuestra parte, pero precisamente los detalles que de momento parecen insignificantes después se convierten en hechos de suma importancia. Cierto. ¿Pero qué es? Sería trágico que un plan tan bien preparado por nosotros se echara a perder a causa de una siniestra influencia que se cierne sobre nosotros. Tienen que venir todos los días aquí, ¿eh? Padre, podemos contar con sus buenos oficios. ¿Cómo? Oh, sí, claro, desde luego, cuando gusten. Perdóneme, luego seguiremos conversando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguna emergencia? ¿Es preciso que me lleve mi estola? Parece que hay un traidor entre nosotros. Cuando comprendan, se darán cuenta, como yo, de que es un insidioso, es un canalla, es un traidor. Ya verán. Señores, esta estatua que respetábamos como nuestro benefactor, como nuestro protector, y que para nuestra ingenuidad sonreía con indulgencia ante los inocentes juegos de nuestros hijos, no comparte nuestro sueño, sino por el contrario, esta estatua representa las malvadas cadenas del pasado. Por supuesto, no es el dictador, pero es su bisabuelo, o su tatarabuelo, o su... En fin, don Rodrigo es su ascendiente directo. Es un monumento enorme. Debe pesar como 5 toneladas. ¿Y hace mucho tiempo que está aquí? ¡Demasiado tiempo! ¡No podemos tolerarlo ni un momento más! Señores, estamos de acuerdo en que hay que remover esta inmundicia de las calles de nuestro pueblo. Bien, así sea. Haré publicar anuncios de su... para la demolición de esta estatua. ¡Qué cosa, eh! Yo no sabía que era don Rodrigo. ¿Quién es don Rodrigo? El dictador, estúpido. Yo creía que ya no teníamos dictador. Eso es exactamente lo que ellos quieren que pienses. Pero todo es una cortina de humo, un frente. Te conceden una migaja. Lo suficiente para engatusarte, esperanzarte de que algún día la suerte estará de tu parte. Pero en el día de mañana, despertarás en el mismo camastro inmundo, con las mismas cucarachas trepándose por las paredes y con la mujer echada en el mismo rincón, espulgándole los piojos al nene. Es un cuento viejo. Estoy cansado de leerlo. ¿Y dónde aprendiste tú a leer? Te sorprendería saber lo mucho que yo he leído. Le tiene mala fe ese viejo. Es buena gente. ¿Sí? ¿Saben una cosa? ¿Y cómo fue que hizo su dinero? A ver. ¿Cómo lo hizo? Sentado en su poltrona, mientras el resto de nosotros estábamos frente a las balas. No vengas de echarse. ¿Y para aquel entonces tú solo contabas 16 años? Pero tuvo un hermano que mataron, y no lo olvides. Bueno, de cualquier manera, sacaron a los políticos del Capitolio, y eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Y quién lo va a reemplazar? ¿Tú? Óyeme, señor, sábelo todo. Pongo mi cuello en un picador, que se me ocurriría algo mejor que cambiar los letreros de las calles. Aquí hay cosas mucho más importantes que hacer. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Vengo de estar con el alcalde y su gente, la estatua de don Rodrigo. ¿No la cambiaron? ¿Qué estatua? La estatua vieja. Es que usted no está enterado. Le han cambiado los nombres a todas las calles. Pero dejaron allí la estatua de don Rodrigo. O de su abuelo. O de alguien. Eso es. ¿Ven? Y todos como bobos aquí. Síganle. Sigan haciéndole el caldo gordo. Yo me tengo que ir. Eso es. Escurre el bulto. Vete a tu casa y grítale a tu mujer porque lo que hay es un triste plato de arroz sin pollo. Mientras el alcalde se entretiene recordando el linaje de la estatua de don Rodrigo. Eso es. Pero no te hagas mala sangre. ¡Lárgate! Es hora que yo esté en casa.
La mentalidad del hombre está en las tripas. ¿Saben quién dijo eso? Wallace Hobart lo dijo. La estatua era de Don Rodrigo y nadie se daba cuenta. Wally Hobart era un hombre que decía la verdad. Aquí están las cervezas. Vamos a ver quién es que las va a pagar. ¿Basta con esto? Sí, está bien con eso. Todos son iguales. Ofrecen riquezas y castillos y ni siquiera dejan una propina. ¿Quién creían que era la estatua? Fue una reunión muy importante. Sí, fue esa reunión muy importante. Come eso, no hay nada más. Era importante. Siempre lo es. Ay, qué calor hace. ¿Quieres agua fría? Sabes que están pasando cosas muy extrañas. Hace un mes que acabó la revolución. Y la estatua sigue allá arriba en la colina. Pero, nene, si hay estatuas por todas partes. Habrá cosas más importantes de que ocuparse. ¿No crees que tengo razón? Yo siempre tengo razón. Las cosas no son color de rosa, como dicen. Los políticos siempre son políticos. Tú ves, de eso trataba la reunión. Pero, mi vida, si a mí no me importa que tú te pases todo el día bebiendo con tus contingentes, ni que les dé por escribir una constitución nueva, con tal que te acuerdes que aquí también en tu hogar tienes obligación. Romper esa estatua. ¿Tan mal? ¿Qué fue? ¿Otro botellazo? Ahí, ahí estamos. A que te dolió menos que el cartazo, ¿eh? ¿Y en qué condición quedó el otro? Supongo que estará en casa de mi colega, el médico. ¡Esa estatua! ¡Esa maldita estatua de Don Rodrigo! ¡No tiene ningún derecho de estar allí! ¡No tiene ningún derecho de tenerlo allí! ¡Hemos tenido una revolución! ¡Hay gente que parece que no quiere despertar! ¡Las cosas han cambiado! ¿Cómo? ¡Pero si la van a remover! ¡Hemos aprobado una resolución al efecto! ¡Hay que cambiar con el tiempo! ¡Hemos tenido una revolución! Se
pago el jueves. Buenos días, doña Eustacia. Buenos días. ¿Qué quiere? ¿El tónico de siempre? Sí. Si me hace el favor. ¿Qué le pasa a ese hombre que acaba de salir de aquí que se ve tan mal? A ciencia cierta no sé. Alguna tontería sobre el viejo monumento que van a remover. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No tengo la menor idea. No entendí ni pizca de lo que me dijo. Pues si se trata del viejo don Rodrigo, ya me lo imagino todo. Estoy muy bien enterada. El bisabuelo del dictador está regado por todo el pueblo. Dicen que mandó a quemar un convento que existía allá arriba en la colina, porque las monjas se negaron a darle albergue a su banda de rufianes. Va. Y mientras conviertan a desalmados como ese en héroes, nuestra juventud seguirá el camino de la lujuria, de la violencia, de las depravaciones que sabemos que practican. Vamos, no es para tanto. Doña María, usted sabe que es muy amiga mía. Me decía anoche que las cosas están a punto de crisis. Y marque mis palabras. Seremos mujeres, pero no vamos a entregar este pueblo a las garras de Satanás mansamente. Le vamos a declarar una guerra sin cuartel. Doña María, qué sorpresa tan agradable verla usted por el pueblo tan temprano en la mañana. ¿Le han hablado de la estatua de don Rodrigo? Buenos días, señora. Sí, me han hablado. Muchas gracias. Va a tirarse a la calle a pelearlo. Esta misma mañana he visto a un pobre diablo con la cabeza rajada de oreja a oreja. ¡No me diga! Tal como se lo cuento. Bueno, y ahora me voy. Sigan mis consejos y aseguren bien las persianas, que cualquier día de esto será ojo por ojo y diente por diente. Hola, Chavo, ¿eres tú? No. Este aquí es el ministro de Obras Públicas. Como siempre, hay que empezar desde abajo. Estino, queríamos hablarte. Creía que era el presidente que venía a condecorarme. Ah, no te hagas el gracioso. Venimos a contarte nuestro plan. Queremos un plan para ejercer nuestros derechos. ¿Qué te parece? Estupendo, ¿de qué se trata? Vamos a declarar una huelga. Para que sepan que no pueden ignorar a la nueva generación. Si nos vamos de la escuela, ¿qué te parece? La mejor manera de cultivar la ignorancia. Si es estúpido, que esto es en serio. La huelga es para que reconozcan nuestros derechos. Para que sepan que nosotros sí sabemos que estamos viviendo una nueva era de progreso, aunque ellos no se hayan dado cuenta. No vamos a volver a la escuela hasta que no echen abajo la estatua del vegetario abusador ese. ¿Qué te parece? Ya te dije que me parece una idea magnífica. Este pueblo necesita una conmoción. ¿Por qué no hacen una asamblea general en la plaza? Es una buena idea. ¿Pero quiénes vendrían? En realidad no somos muchos. Entonces, ¿por qué no montan piquete frente a algún sitio? Pueden pintar letreros que digan: la juventud no se rinde. O cosas por el estilo. Vamos a cantar canciones. ¿Y la estatua se derrumbaría ya sola? Bueno. ¿Y la alcaldía? Ahora sí llegamos. ¿Qué te parece, Chago? Me parece bien. Hay que ponerlos a temblar. Formarles un tumulto en sus propias narices. Si no se defienden ustedes mismos, nadie lo va a hacer. Y eso es lo primero. Cada uno debe darle de comer a su propia barriga primero. El perro grande se queda con el hueso. Y es hora de que todos ustedes se conviertan en perros grandes. Tú sabes dónde estás parado. Saldrán adelante. Buenos días. ¿Me interrumpo? ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí, quisiera que me arreglara la rueda delantera. Estaba tan atento buscando noticias que no me di cuenta de un hoyo que había en medio de la calle. Sí, puedo arreglarlo.
pero tardará un poco. Bien, esperaré si me lo permite. ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿No quiere entrar a mi casa y esperar? Estoy bien aquí, gracias. ¿Por qué no se acaban de ir ustedes? ¿Algún día de fiesta escolar? ¿Cómo? Ah, los muchachos. Amigo mío, ese es el futuro de nuestro país en marcha. Oh, comprendo. ¿No? ¿Fuera de broma? ¿Sabe lo que van a hacer? Van a llevar a cabo una protesta. En contra de los fósiles corruptos que gobiernan este pueblo. Sí, señor, con la juventud no se puede. ¿Y de qué protestan? De todo. De la malversación de fondos, de la corrupción, de los intereses creados, de todo. Nada, que no van a tolerar los abusos que toleraron sus padres. Han declarado una huelga escolar hasta que echen abajo la estatua. Don Rodrigo. El mismo. ¿Sabe? Usted me cae bien. Parece listo. No, yo conozco a la gente. Usted viene de la ciudad. Usted puede juzgar esos palurdos por lo que son. Y en eso se parece. Estos infelices son como ovejas en un redil. Que no saben aprovecharse de la libertad de personas como nosotros para que los enseñen. Así mismo es. No creo. Se defienden bastante bien. Vamos, no se haga el humilde. Lo que se necesita es acción. ¡Acción! ¿Sabe lo que usted debía hacer? Escribir un artículo. Si quiere, yo lo ayudo para que todo el mundo sepa lo que pasa en este pueblo. ¡Eso lo sacudiría! ¿Como una alfombra vieja? Sí. Como una alfombra vieja. ¿Qué le parece esto? Marchando de ocho en fondo. La juventud alerta y luchadora de este pueblo. Marchó hoy hasta el palacio del alcalde demandándole reformas que incluyesen toda la rama de la corrupta administración pública. Intrépidos en su búsqueda de la justicia, los jóvenes heroicos insistieron en que su voz fuese escuchada. Eso mismo, usted me entendió. Inmutables ante los rifles extendidos del degenerado ejército mercenario de la reacción. Eso es. Los jóvenes mártires consagraron con su sangre preciosa el camino que muy pronto será recorrido por la marcha triunfal de las masas proletarias. Óigame, ¿está tratando de tomarme el pelo? No, precisamente. Pero me temo que nuestro artículo sería algo prematuro. Bueno. Pero quiero que se acuerde de algo. Los tiempos están cambiando. Y el que no marcha al frente de los acontecimientos, se queda atrás. No creo en verdad que sea motivo de alarma. La gente siempre tiene algo por qué excitarse. En este pueblo no, la situación no me gusta nada. Ajá, esto es absurdo. ¿Qué pasó? Venga a ver. ¿Qué dicen los letreros? ¿No lo adivina usted? Ay, Dios mío. Dios mío, si esto no había sucedido nunca antes. ¿Les ha visto usted? ¿Sabe de qué? Es horrible. No pude hacer nada. Sencillamente se levantaron de sus asientos y se fueron. ¡Usted tiene que hacer algo! Parece que nos estamos acercando a una de esas horas de la verdad. Le aconsejo que se prepare, señor alcalde. ¿Pero cómo pretende usted que yo me decida? Mire, aquí tengo 5 ofertas para librarnos de nuestra vergüenza y desventura. 2 no son de aquí.
Pero las cinco resultan tan costosas que el tesoro municipal quedaría exhausto. Y nosotros, señor mío, somos orgullosos, pero no creemos en los despilfarros. ¿Y yo qué puedo hacer? Tengo escuela, licencia para enseñar y no tengo alumnos. Señora, yo le voy a dar a usted la solución inmediatamente. Contrataremos la más barata de estas ofertas. ¿Y después qué, señora? Destrozaremos el tesoro del pueblo. Liquidaremos las obras hidráulicas. Acortaremos nuestros servicios de bomberos. Cerraremos las escuelas. Y a usted la dejaremos sin empleo y sin sueldo. ¿Qué le parece la solución? Excelencia, yo... Excelencia, creo que tiene usted un verdadero problema municipal. Yo no tengo ningún problema municipal porque ya lo he resuelto. A mí no me mire. Usted es el alcalde y el problema es suyo. El problema se lo entrego a usted. Es suyo y ni media palabra más sobre el asunto. Pero es que usted no puede hacer eso y eso es absurdo. ¿Verdad que no puede hacer eso? Es que está loco. ¡Rematadamente loco! 2 toneladas, dijo. Eso significaría... ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! Está bien, acepto. Me quedo con la estatua. 5, 2 y 1, 3. 356 pesos. Eso será suficiente para comprar la madera. Es totalmente ridículo lo que vas a hacer. Seremos el hazme reír de este pueblo durante años. ¿Qué van a decir mis amistades? Dirán... Muy buenos días, señor y señora periodista. Nos complace mucho su éxito resonante. ¿Y las riquezas adquiridas? ¿Riquezas? ¿Ideas no son de la saca? De mi cabeza. De mi cabeza. Pero esto es fantástico. No tiene sentido. Pero dará mucho dinero. Pregúntaselo a tu padre cuando llegue para hacerme el préstamo. Mi padre es el mejor hombre de negocios de todo el distrito. Él no va a participar en nada de todo esto. Precisamente porque es el mejor hombre de negocios de todo este distrito, participará. Ya lo verás. Mañana por la mañana... ya 7 veces, y 7 veces hemos fracasado. Es inútil, será mejor olvidar todo el asunto. Esa estatua no hay quien la mueva de su sitio. Además, quiero prevenirle que ya se me está acabando el dinero. Tenga usted fe. Esta vez dará resultado. Magnífico, magnífico. Vamos, está bien.
Venga un poquito más allá, güey. Más allá. No, vamos allá. No, 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 más. Ahí, está bien. Y vengan bien temprano, ¿eh? Bien temprano todo. Bueno. Buenas noches. Que descanse. Bueno. Señor. Señor. Oh, dígame. ¿Pero piensa usted quedarse ahí sentado toda la noche? Bueno, alguien tiene que vigilar a este monstruo, ¿no cree? Bien que sí. Pero dígame, ¿usted no ha comido? No se preocupe, señora. Otra visita. Soy yo, tu mujer. ¿No vienes a casa? No. ¿Te vas a quedar aquí con esto? Toda la noche. Y noche tras noche, si es necesario. Es muy grande. Y muy pesado. Mucho. Espero que nos dé una buena suma de dinero. Me alegro que digas nos. Debemos de estar unidos en todo. Bien. Ven aquí. Dame un beso.
¿Y cuándo la vienen a buscar? Dentro de 2 semanas, tal vez. ¿Y dónde la vas a guardar? En nuestra casa. ¿En nuestra casa? ¿Estás loco? No hay otro sitio. No, señor. En mi casa no. ¿Tú crees que yo voy a permitir que ese monstruo entre en medio de la sala para que todo el mundo venga a mirarlo? ¿Para que vengan a fisgonear todo lo que hacemos? No, señor. Ni por 2 semanas, ni por 2 minutos. La estatua podría hacerte daño. Ya te he dicho que en mi casa no. Oh, ¿entonces no vas a quitarte? ¡No! Está bien, como tú quieras, querida. ¡Adelante, muchacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te parece, Rodrigo? Una fábrica de souvenirs que quiere empezar a producir pisapapeles de estaño está interesada en tu brazo izquierdo. Y ofrecen buen precio, por cierto. Adelante, señor alcalde. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien. No pueden estar mejor. Mi mujer me dejó. Yo simplemente pasaba por aquí y quise enseñarle estos telegramas. No me diga que son de mi mujer pidiéndome que la reciba de nuevo. No son de su mujer. Entonces deben ser del... ¿Que ese señor pretende cobrarme su préstamo con doble interés? Este es Nacional Folclórica para la Preservación de Antigüedades. Este del tercer grado de la Escuela Primaria Bolívar. Este del equipo de campo número 5. Todos son muy militantes en la preservación de objetos históricos y artísticos. Los llaman tesoros nacionales. Bueno, lea usted. Ardo en deseos de saber. Pues dice... Mire usted, amigo periodista, en valiente situación estamos metidos. Si usted no hubiese escrito tan profusamente sobre la deposición de este monumento, porque usted subestima su influencia como periodista. Ahora todo el país sabe lo de la estatua de don Rodrigo. ¿Subestimar narices? Desde luego que todo el país está enterado. ¿Por qué no debían de estarlo? Es que ha habido un error. ¿Error? No he cometido ningún error. Nuestro don Rodrigo no es nuestro don Rodrigo, sino otro don Rodrigo. ¿Ah? No fue un déspota. Por el contrario, fue un visionario, un patriota lleno de valor y de benevolencia. Por el amor de Dios, termine usted. ¿Qué locura se está diciendo? Mire,
Mire, este dice: apreciada excelencia, acción tan sacrílega con el ilustre fundador de vuestro hermoso pueblo ha manchado su nombre a esta costa. Punto. En el nuevo orden de las cosas no puede tolerarse tan imperdonable ignorancia y recomendamos urgentemente que rectifiquéis abominación sin demora. Partido Conservador Cristiano. Y este... este es de los socialistas radicales. Más vale que este yo no lo vuelva a leer. ¡Qué absurdo es este! Lea este del equipo de campo. Explica todo. Acción de profanar su merecido monumento, ya que el gobierno central se muestra renuente a las reprimendas. Vuestro seguro servidor, equipo de campo número 5. Gestos. Bueno, enhorabuena. Por fin nuestro pueblo ha adquirido prestigio nacional. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Y qué piensa usted hacer? Contestar estas cartas. He recibido muchas, señor alcalde. Fíjese usted. Mire, aquí hay una en que están interesados en picar a don Rodrigo para convertirlo en cilindro. Supongo que debe ser para una locomotora. Aquí hay otra, esta es muy interesante. Del Ministerio usted de Turismo. No puede hacer eso con nuestro don Rodrigo. Él es sagrado en los anales de la historia. Escúcheme, señor alcalde. Excelencia. Don Rodrigo es mío. Totalmente mío. Precisamente porque usted me lo regaló. ¿Lo recuerda? Don Rodrigo y yo estamos ligados indisolublemente, para bien o para mal, por lazos financieros. Además, yo siento una pasión desenfrenada por coleccionar estatuas de héroes nacionales. No trate de cerrar la puerta cuando se marche, señor alcalde. Oiga. Vamos a tener problemas con los ciudadanos. Usted ha causado un gran revuelo en los periódicos, mi joven amigo. ¡Un gran revuelo! Trate aquí de nuevo. La ley. Haga el favor de escucharme, señor. Atienda lo que le digo. Consta en los estatutos como delito el robar, remover, ordenar que sea removido. ¿Ha visto usted, padre, un carro del gobierno? ¿A qué vendría? El periodista escribiría algo indebido, ¿verdad? ¿Conoce el acta de monumentos? No. Tardaré en conocerlo. Puede estar usted en la más completa seguridad. La de los monumentos se deriva de un decreto real del año 1724. Está vendiendo cosas en el mercado negro. ¿Un mercado negro aquí? Por la corona. Un acta excelente. Ha resultado en la conservación de varios de nuestros monumentos históricos de nuestro país. Conlleva pasado. Una penalidad de ser descuartizado y destripado en la plaza pública. Todo el rigor de la ley. ¡Adiós, mira! ¡Doctor del Toro! ¡Doctor del Toro! Muy buenos días, padre. Buenos días, no de Dios. Dígame una cosa. A mí puede decírmela. ¿Vende usted artículos en el mercado negro? ¿En el qué? Por supuesto que no. Por supuesto que no, claro, por supuesto que no.
Olvídelo, son tonterías. Oiga, he oído decir que tiene usted problemas. ¿Yo? ¿Problemas? Ninguno. Por el contrario. La fortuna me ha prestado su sonrisa. Oh, me alegro, me alegro. De veras que me alegro. Es curioso. El alcalde dijo que... ¿El alcalde? Ese sí es un hombre que tiene problemas. ¡Padre! ¡Padre, se lo dijo! ¡Padre! ¡Padre, se lo dijo! Oh, buenas tardes, doña Eustacia. ¿Cómo van las lechugas de su huerto? Bien, ¿eh? ¿Se lo confesó? ¡Se lo confesó! ¡Se lo dijo todo el padre! Usted a mí no me engaña. La gente de la ciudad tiene el alma negra. Vive sin conciencia. ¡No, no se defienda, que yo lo sé todo! Él es su primo. Su tío. Su padre. ¡Hijo bastardo! Y no intente ocultar el sello en el rostro. Ojalá fuese tan afortunado. Resulta que nuestro amigo de bronce no es el que todos creíamos. ¿Qué quiere usted decir? Usted está burlándose de mí. No, le digo la pura verdad. El demonio se ha convertido en santo. El más puro entre los puros. Buenas tardes, muchachos. Hermoso día para un paseo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con la estatua? Ah, no hay por qué preocuparse. Hablaré con el periodista mañana. ¿Y por qué no puede ser ahora? ¿Ah? ¿Ahora mismo? Claro, porque no puede ser ahora mismo, ¿sí? Si es lo que yo digo, hay que actuar en caliente. De manera que el gobierno de ellos nos autoriza, como agentes del Estado, a adquirir el metal a razón de 75 centavos por kilo. Charlie, tenemos un plan. Queremos que nos ayude a ver si sacamos la estatua de ahí. Y viene el alcalde. ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! Aquí estamos para apelar a ese patriotismo instintivo que palpita hasta en los corazones más bajos y más abiertos. Entendiendo que un hombre de su calibre moral no puede menos que darse cuenta de la situación y apoyar plenamente a su gobierno y a su patria, aquí estamos para aceptar, a nombre del gobierno municipal y del pueblo que dicho organismo representa, esta estatua de don Rodrigo, un tesoro nacional que su magnanimidad tendrá bien concedernos. Muchas gracias. Es usted demasiado amable. Entonces lo hará, ¿eh? ¿Devolverá la estatua? No, no pienso devolverla. ¡No devuelva! ¡Sacamos nosotros! ¡Un momento! ¡Óigame lo que le voy a decir! ¡Ya estoy harto de sus impertinencias! ¡Y no estoy dispuesto a tolerarle a ningún fatuo sabiendo que venga a desafiar impunemente las tradiciones mejores de este magnífico pueblo! Le concedo exactamente 3 minutos para que devuelva la estatua, disculpándose públicamente por la apropiación de la misma. Dentro de 2 minutos habré entregado al honorable antepasado a una potencia extranjera que lo convertirá en bombas mortíferas que reducirán a todo este pueblo en escombros y lo lanzarán al olvido que se merece. Tipo como usted no me engaña, me di cuenta desde un principio. Usted vaya a ser...
terrible lo que hay que soportar en este pueblo. Déjeme ver los papeles y firmemos de inmediato. Encantado, encantado, pero solo falta la firma del director de la agencia. Es un procedimiento rutinario en estos casos. Le notificaremos dentro de una semana o dos. Ha sido un placer conocerle. Periodista. Yo también. El diario de San Miguel. Gracias, ya estamos abonados. No, usted aparece en primera plana. Hace famoso. Me enviaron a que le hiciera un reportaje especial de tú a tú. Está bien, ya me vio. Hay un autobús dentro de 10 minutos para San Miguel. Le aconsejo que lo tome. Ay, dígales que les enviaré el reportaje antes del mediodía. Sin alusiones personales. Creo que necesitaban una persona de mayor experiencia. Está bien, usted gana. ¿Qué piensa decir? Bueno, de miedo se apoderó hoy de este pueblo tranquilo y arrojó su sombra siniestra sobre un joven extranjero que se ocultaba tras una barricada de su propio portal. Afuera, a la luz vacilante de unas antorchas, un tumulto enardecido lanzaba piedras y gritos, demandando retribución y tomando la ejecución de la justicia en sus propias manos. ¿Y dónde ha visto usted cosa semejante allí en la calle? No se preocupe. Este reportaje no saldrá hasta la edición vespertina. ¿Parece aficionado a los juegos de azar? No. Yo nunca juego. Bueno, yo voy a desayunarme. Si gusta acompañarme. No. Muchas gracias. Creo que lo mejor será que alcance ese próximo autobús. Un poco de agua. ¡Vamos al infierno! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Buenos días. Carta a Doña María, Su Excelencia. ¿Doña María? ¡Ahora esta vieja lechuza! ¡Vete inmediatamente a decirle que...! No le digas nada, pero vete de aquí. ¿Qué se habrán creído, hombre? Primero el periodista, después los estudiantes, y ahora esta vieja... Maldita sea, yo sé muy bien lo que tengo que hacer sin que nadie me dé consejos. Para eso soy alcalde desde hace 15 años. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¡Francisquito! ¡Francisquito! ¡Ven para que le lleves una carta al periodista! ¡Pronto, muchacho, pronto! Resistir el sitio desde mi ciudadela y bajo ninguna circunstancia cederé la propiedad que legalmente es mía.
respeto, su seguro servidor. ¡Óigame! ¿Está usted ahí? ¡Déjeme en paz, que estoy durmiendo la fiesta ahora! ¡Saludos! Por la presente se le notifica que deberá producir en la corte del quinto distrito el día jueves 20 del primero de abril del año en curso el artículo o artículos descritos abajo, o ser acusado por desacato. Ah, no puede leer el mismo. ¡Eso es! ¡Preste atención que es oficial!
Pero tú también. Hasta mi propio monaguillo. ¿Es esto lo que yo te he enseñado? ¿Es esto lo que has aprendido de mí? Dios mío, ¿dónde vamos a parar? ¿Qué necesidad tienes tú de andar por la calle? ¿Y vosotros qué necesidad tenéis de andar por la calle? ¿No habrá algo que se pueda hacer? Nadie quiere escucharme. Hasta los monaguillos se portan como rufianes. Pobre hombre. Pobre hombre. Pobre hombre. Aquí el único pobre hombre soy yo, padre. Sí, el único pobre hombre, padre. Él no es más que un caballo de Troya. Es un vil y miserable ingrato. No respeta el orden, no respeta la ley. No tiene el más mínimo sentido de la gratitud. Por favor, señor alcalde, siempre hay algún atenuante. ¿Cuál es? ¿Cuál? Dígame una sola. Bueno, es cierto que usted le regaló la estatua, pero por eso usted no está exento de responsabilidad. ¿Que yo? Pero este no es el punto. La gente no tiene derecho. No tiene ningún derecho. Dios no hizo al hombre para que se comportara con un hermano en esta forma. Es motivo de vergüenza ver al hombre cuando va por la calle gritando y gruñendo como las fieras. Más vale que usted se calle, padre. Se calle, que después de todo, usted no entiende nada absolutamente de esto. Nadie puede entenderlo todo. Con su permiso, señor. Tengo el honor de dirigirme a su excelencia el señor alcalde. Por supuesto que soy el alcalde, aunque solo Dios sabe de qué honor se trata. Con su permiso, señor. Teniente Escobar, a sus órdenes. Traigo un mensaje para usted de parte del Comité Central. ¿El Comité? Oh, sí. Ya veo, ya. Dios mío, pero ellos no pueden hacer esto. No entienden, es una crueldad. El gobierno, señor, solo desea servir al pueblo. Servir. Servir. ¿Y qué saben ellos? Yo he servido durante 15 años. ¿Acaso lo han notado o les importa? Señor, el gobierno ha cambiado. Hoy día nadie se olvida. Sí, ya sé, pero es que ellos no entienden, no entienden. ¿Es una orden final? Quiero decir, ¿no hay un pequeño término de tiempo? El gobierno, señor, no tiene intención de tomar acción ninguna precipitada. Si en algo puedo ayudarle, me puede usted procurar en el hotel, señor. Buenas noches, señor.
¡Pero el alcalde! Por favor, déjeme entrar. ¡No! ¡Se lo ruego! ¡Tengo que hablarle! ¡Hable! ¡Ay, Dios mío! En el pueblo todo el mundo se ha vuelto completamente loco. Escúcheme, estoy apelando a usted como un amigo. ¿Cómo qué? Bueno, el pasado, digamos. Usted es el único que puede ponerle punto final a esta locura, el único. ¡No! Yo no he pedido esta responsabilidad y no pienso hacerme cargo de ella. La soga siempre se parte por lo más débil. ¡Por el amor de Dios, sea razonable! No estoy dispuesto a aceptar un arreglo que me prive de una ganancia justa sobre un objeto que legalmente me pertenece y que por otra parte me ha causado un sinfín de trabajos y de dinero. Y creo que eso es ser razonable. Pero usted no comprende. Esto será el desastre definitivo para todos. Ah, no llore tanto. Probablemente queme mi casa y me echen a mí a pedradas del pueblo. Pero dentro de 2 semanas nadie se acordará de nada y todos volverán a su misma vida aburrida de siempre. Y en cuanto a usted, saldrá totalmente ileso. Ay, Dios mío, qué poco sabe las cosas. Los generales están reuniendo las tropas. Se va a declarar la ley marcial y hasta habrá elecciones nuevas. Qué bien. Con que todavía se cosecha lo que se siembra. Yo solo quería hacer algo por mi pueblo. ¡A otro perro con ese hueso! A usted lo único que le ha interesado siempre. Absurdo que tiene de su propio prestigio. ¿Y usted? ¿Usted que lo hizo todo por dinero? ¿Acaso puede hablarme de moral? ¡Conteste! ¡Espere! ¡Espere! Hay más. Mucho más. Por Dios. Domínguez. Esta actitud no es digna de usted. Le ruego que me perdone. El ridículo nunca queda bien. Es algo terrible cuando la libertad llega a un hombre de mis años. Lo hace comportarse como un niño. Espere. Espere, Excelencia. Tengo que decirle a la gente que el ejército va a llegar para que se resguarde. Todo esto es absurdo. Hablamos por hablar y no se me ocurre nada. Escúcheme. Yo también me he comportado como un niño, lo reconozco. Pero tal vez usted y yo todavía podamos encontrar una solución. Voy a decirle la verdad. Hace tiempo que yo hubiese salido ya de esa estatua, si no fuera que tengo gastado en ella un sinfín de dinero, todos mis ahorros, y le debo 2 años de sueldo a mi suegro. Entonces, ¿qué propone? Yo me conformaría con lograr el dinero suficiente deuda y salir airosamente de esta ciudad, pero no menos. De lo contrario, prefiero quedarme aquí y pegarme un tiro. ¿Cuánto sería? 12.000 pesos. ¿12.000 pesos? Creo que su oferta es muy generosa, pero me temo que no la acepte el Consejo Municipal. Máxime cuando el gobierno central la devolverá completamente gratis. Me parece que ya es demasiado tarde. ¿Y si la compra usted? Claro. Usted ha juntado dinero suficiente durante la guerra como para comprar 5 estatuas como esa. ¿Yo dinero? Nunca se me había ocurrido. Analícelo de esta manera. Supongamos que usted vuelve a postularse en las próximas elecciones. La campaña política le costaría mucho más dinero que la estatua. Usted me compra la estatua, se la regala generosamente al pueblo y se convierte en un héroe nacional.
no costaría muchísimo dinero devolverla a su lugar. ¿Vamos a ponerla en la plaza? Después de todo, es el tatarabuelo del pueblo. Pero es tan enorme. La gente tendría algo que admirar. ¿Y ya es hora de que haya una estatua en la plaza? Eso sí. Eso es verdad. Pero yo había pensado en algo más modesto. Vamos, más contemporáneo. Más simbólico del progreso y del porvenir. ¿Está usted de acuerdo? Viejo sinvergüenza. Lo que usted soñaba era poner su propia estatua en la plaza. No, en lo absoluto no. Lo que yo he pensado es que la estatua está un poco desaliñadita y... ¿Se puede limpiar? ¿Limpiar? Supongo que sí que se puede limpiar. Y en fin de cuentas, el pueblo desea. Acaba usted de ver la batalla, pero la ha ganado. ¿Pasamos a brindar por su victoria? Otra piedra. Lo siento. No debía. Son niños. Sencillamente eso. ¿Brindemos por la revolución? Tardó en llegar, pero terminó por arrasar con gusto y ganas. ¿La revolución? Bien, por la revolución. Después de todo, debemos querer a nuestros hijos. Tengo que parar eso inmediatamente.
así fue que la revolución hizo su entrada en el pequeño pueblo Dos Valles, más allá del Capitolio. No tardaron los habitantes en comprender que formaban parte de una tierra más amplia y más poderosa que los humildes campos. En breve tiempo, comenzaron a insistir en que el ferrocarril fuera extendido desde la capital hasta incluirlos en su trayecto. Se dieron cuenta rápidamente que disponían de fondos suficientes para mantener un modesto semanario. Las gentes seguirían en el curso de la vida, desde el nacer hasta el morir. Pero estos acontecimientos se sucederían en condiciones más higiénicas, en la clínica municipal. Y hasta llegaron los tiempos en que el sistema de los múltiples partidos políticos produjo un... Pero ya para aquel entonces, nuestro amigo estaba dispuesto a retirarse. ¡Que brillará eternamente, guiando nuestro curso por el mismo camino trazado con pisada firme y resuelta por el padre de nuestro pueblo, por el defensor de nuestro espíritu, don Rodrigo!